Aspiramos a despertar la curiosidad intelectual del ciudadano, que seguro que tiene una idea consolidada de la arquitectura clásica, del gótico, románico, gótico, renacimiento, y al que también queremos hacerle llegar información sobre la arquitectura contemporánea, la de su tiempo. Por ello, es un objetivo del colegio divulgar a través del premio estas obras selectas para que pasen a formar parte del acervo cultural de la ciudad y sirvan como ejemplo didáctico para su valoración y conservación. En definitiva, convencerle de que la arquitectura de excelencia se encuentra aquí misma, cerca de nosotros. Bueno, que muy felices, la verdad, de recibir este reconocimiento, por agradecerlo, por supuesto, al colegio, a la valoración del jurado, y todo un orgullo, creo, para nosotros formar parte ya en adelante de la historia de este premio. He de decir que esta colaboración, que reenganchaba a Juan a sus planteamientos históricos acerca del trabajo colaborativo, bajo la idea de un nosotros que tanto le gustaba, fue lo que le permitió vivir con ilusión sus últimos 3 años de vida. Siempre les estaré agradecida. Muchas gracias. Yo simplemente quería lanzar una propuesta, y es si es factible crear en ediciones futuras una categoría para jóvenes arquitectos y visualizar la labor que realizan. Nos sentimos muy orgullosos de poder brindar nuestro apoyo desde el aspecto de la previsión social. Pensamos que, de alguna manera, el reconocimiento y la promoción de una arquitectura de excelencia, como es el caso que vamos a ver esta tarde, es algo importante para todo nuestro colectivo, pero también que se divulgue ante la sociedad para que conozca nuestra labor y nuestro esfuerzo, y sobre todo de aquellos compañeros que lo hacen con excelencia. El ciudadano es el objeto al que va dirigido la arquitectura. Si la arquitectura además es de excelencia, o digamos arquitectura elegante como la que hemos estado viendo hoy en esta presentación, pues el ciudadano va a ser mucho feliz, va a poder utilizar y hacer su vida cotidiana con gran comodidad, y la arquitectura cumple su objetivo y sus prestaciones, que es ser una herramienta en la que se puede hacer la vida de una manera cómoda, fácil, segura, sana, agradable, como queramos. Está clarísimo, ¿no?, que la arquitectura forma parte de lo que es el hito cultural, ¿no?, del territorio, y por supuesto también forma parte de la modificación y del cambio, ¿no?, pues de la vida de la sociedad, ¿no?, en el sistema social, en el medioambiental, en el cultural, en el territorial, en todo. Entonces, pues claro, la excelencia es un plus que se le da a ese terreno. Yo creo que es muy buena idea poner en carga y en valor estos premios, no aquí, sino al mundo entero. Y segundo, la importancia que tiene de que el ciudadano sepa cuál es la labor del arquitecto. Es importante definir por qué se hacen los proyectos, el entorno cómo se cuida, recogen la propia historia de lo que han sido pasajes, recovecos, calles o incluso antiguos espacios, ¿no? Yo quiero felicitar, como digo, al Colegio de Arquitectos, me parece una maravillosa idea. Porque creo que es la huella que dejamos en este momento para las generaciones venideras, y también es parte de la cultura, del arte, que va a trascender, como digo, las próximas generaciones. Hoy vemos, pues, desde naves a edificios de casa, o incluso palacios u otro tipo de arquitectura, en el cual, pues, todo el mundo se quiere inspirar para hacer cosas contemporáneas. y creo que también pues es importante dejar esa huella que tanto miramos hacia atrás, que tanto nos gusta, también hacia el futuro. Vuestra entidad colegial es un ejemplo de compromiso con el presente y con el futuro de nuestra ciudad. La arquitectura hoy conecta y debe hacerlo con las necesidades reales de las personas. Se adapta y mejora nuestra calidad de vida, algo que también se ha reiterado en este vídeo. La arquitectura es al servicio de las personas. Decía Javier Terrado, si no es para mejorar la vida de las personas, mejor no intervenir, y no puedo estar más de acuerdo.